No puedo creerlo, ¿no? Yo no lo vi, pero sí me sorprendió también. Toshi le metió 2-0 a Matarazzo, wow. Hace bastante, ¿eh? Esperaba 2-1. Un 2-1, bueno. Y tenemos a Giancarlo con Dante. Mira, una vez que pierdes un torneo, quieres ganar el otro. Ya, entonces... No es que te imaginas la pantalla Halo y la saco, mira. ¿Qué dice la gente? Champlus. Ya vamos a la Champlus. Ah, verdad, los nombres están al revés, buena observación. Sí, al revés. Al revés. La cagué un poquito. Acá. Volteadita. Vamos a ver cómo es la idea. Tenemos a Dante, regresando a John, en un segundo.
ya cambiaba de equipo, al parecer. Y además, Sean Plus, ¿no? A Terry Monstruo. Ah, está difícil atacar de lejos. Lograr este win para llegar al 1-1. Le entra el combo, ya, se pegó. Estaba hecho. GG. Salud para Carlitos 987 que saluda a su marido cruzado. Bueno, ahí está Chris G contra Whip. Toshi, opiniones sobre esta pelea. A ver. Vamos a ver cómo le va a Whip contra Chris G. No se debe confiar, ¿ah? ¿Eh? Ay, Whip. ¿Qué hace con Mature? Pero si pierde normal, porque su fuerza también es de combo, así que está que el. Para el leve que tiene, está que guerrea. Ah, combinando Chris G, muy bonito. Mature que nadie usa acá, muy raro ver un Mature aquí en Perú.
¿Quién usaba que este? Mature, creo que Isauro en Chile, ¿no? A la Cris usa. A la Cris. Oye, sorprendiendo. Van a dormir de frente a la Chabelita, como dicen aquí. A Elizabeth. Ahora entra Mature, ¿qué? Qué confiado que está. Eso es estar muy confiado, ¿eh? Estamos en un torneo prestigioso y mira. Puñete, claro. Oye, ¿qué? Patada en el aire. ¿Qué? Solo para de aquí, Jin. ¡No, Jin! Ahí sigue el shop. Ahí va la pelea. King, Mature. Vamos a ver esa Mature. Vamos a ver ese King. Acabo de mencionar que Weave está jugando con gente alterna. Mayormente no se debe jugar con esa gente. Pero bueno, son decisiones de cada uno. Ahí va, Kiriji. No, le mete. No explica bien el combo. Kiriji aguantando, bola. Ahí va. Puñete. No le alcanza. Kiriji pensando, claro, semana nomás. Whip en problemas. Sí, eso lo pasa por confiado, por subestimarlo. Nunca subestimes a un oponente. Y peor si estás en loser. Exactamente. No puedes confiarte. No sé qué está pasando con Whip. Creo que... No sé. Ahí va Vice. Agarradita. Se regala. Kiriji aplicando combo. No, falla de nuevo. Ahora sí. Punto para Chris G. Sorprendiendo. ¿Quién cambia de personajes? A Yuri o a Pula. A ver, ahora sí, ya vamos en serio, dice, no. O sea, gracias, pero no. Va Wii con la gente. 1-0 abajo. Krigi mostrando su nivel. Saludos para Sebas Mozo. Gol de Alianza, dicen por ahí. No, Bala no está aquí. Bala is not here. Saludos para Bala, MX de Bala. Ahora es ATX también. Ja. ¡Uy! ¡La garra! Como de parte de Whipsipu. No se deja acorralar, no se deja amedrantar nuestro amigo Chris G. Whipsipu acorralando, la garra. No se deja. Ahora sí, pa' abajo, para adelante, gancho. Claro, a dormir, Mature. Ahora sí, estamos viendo al verdadero Whip. Sí, está en su máximo poder. Hoy Dante, bueno. Oye, ¿qué estás hablando? Ahí va. Gancho, oye, llegó la patadita, huevón, qué pendejo. Y ahí está, Trigi, contrarrestando el golpe, pa. No, eso no se hace, Wichipu. No, a él no se le agarra. Ya está demostrado que Chris no se deja agarrar. Uy, la agarra el super. Toma, huele mi zapato. Pa, toma 100. Ah, 100 menos. Uy, la agarra Wichipu, le hace el combo. Ah, arriba, abajo. Ah, toma, arriba. Baila conmigo. Poder. Bra. Tranquilamente Whip va ganando esta pelea. ¿Cómo es, no? Cuando uno cambia de personaje ya más seguro de uno mismo, ¿no? Claro, porque
Previamente nadie estaba jugando con dos jugadores más Wick. Ahí Chris G elimina rápidamente a Kula, diciéndole que aquí estoy yo. Quiero ganar esto. Entra Elizabeth. Vamos ya como la Chabelita. Ahí le meten el patadón. Ah, lo electrocuta, ahí gancho. No le sale a Whip. Uy, uy. Y le entra el combo, ya fue. Uy, la agarra, se conchudió. Sí, va. ¿Qué? Ah, ya, uno nomás. De nuevo lo agarra. Elizabeth no está haciendo nada. Elizabeth no ha hecho nada, no ha cargado barra, no ha hecho nada, y se va. Interesante esto, se volvió interesante esto. Chris G, match point. Ya esto, vamos a ver cómo termina esto. Saltarina la Vice, queriendo meter un golpe para contrarrestar. Ahí va, pa, poder. No, se lo guarda por si acaso. Chris G pensando cómo puede hacer. El apego de Vice es muy... ¡Oh! ¡Le mete ahí bien! ¡Uy! Lo agarra hacia arriba. Uy, si quiere ganar, no se debe dejar acorralar, pero no. Ya, ahí jala. Falla Whip de nuevo. No, así no es. Así no es. No, así tampoco. Uy, uy, esto se pone interesante. ¡Uy, lo agarró super! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Señores, se va Whip! ¡Se fue Whip, señores! 2-0, Chris G. Nice, nice. Sorry, manes. Era para jugarle con Saiki al principio. Ya me lo conoce, este weón de Angarlov, mi jugada, así que me despido del torneo. Me quedo aquí narrando. Bueno, ahora van a jugar nuestros amiguitos. Es para mando de Marco Alvarado, sorprendiendo en luces de brackets contra Chris G, que llegaba de ganar a Whip. Y mente me excusas todo, pero ganó y punto. Empieza la pelea. Empieza la pelea. Pero dame Lucho, no se pudo. Pero jamás arrugó. A ver, empezó. Marco, haciendo gancho. Ah, ya. Ya. Sigamos con la pelea. Sí, por favor. ¡Shuki Chaya! Marco Alvarado quiere demostrar que un NN puede ganarle al mejor. No podría hacerlo, weón. Saludos a la gente de Córdoba, Argentina, a Arnaldo. Empieza la pelea nuevamente. Ahí va Marco con su Atena. Al mismo estilo de Toshi. Ahí va de nuevo. Pasa el ball, bola. Gancho, poder. De nuevo. Bola, gancho, poder. No. Pícoro. Carlos, llama. Está corriendo. Ahí va. Toma. Quiere ir demostrando.
Chris G demostrando que no ha cruzado miles de kilómetros para nada. Aquí va. Eso. Ahí va con bolita. Chin en problemas. Chin sabe que si lo juegan así no va a poder ganar. Tiene que acercarse, Chin. ¿Qué pasa, Chin? No te puedes alejar. Tienes que acercarte, Chin. ¿Qué pasa? Ah, buen tip, buen tip. Toma. Ah. Punto para Chris G. Esto se pone 1-0. Marco no sabe qué está pasando. Saludos para Yonikov11. Saludos para el viejo Yurtin, que se esconde ahí en un hueco allá en el parque universitaria. También para nuestro amigo Alex Gil, el más Gil del KOFXIII. Empieza la pelea. Chris G acorralado. Ahí va Marco demostrando primero a Chin. Qué extraño. Uy, no completa bien el combo. ¡Ah! ¿Quieres ser perfecto? No. Chris G no se deja agarrar. No, no se deja agarrar nunca. Es una característica propia de todo juego que lleva él. Uy, se dejó. Y me tapó la boca. Le hizo un glitch. Un golpe en falso que no veo golpear y lo agarró. Ching. Muy pendejo. Saludos para Palicor. Chico Doy. Pues Marvel. Marvel. Ya se jugó Marvel ya. Ahí va, pataditas, pataditas, pataditas. Toma, huele mi zapato, huele mi zapato, huele mi zapato. Ah. Lo agarran a Marco, al pobre Chin. Ese Chin bien, bien cargoso, Chin. Ahí va, va, va. No, lo agarran. Ah, está agarrada de 2 segundos, yo la vi. Ya, ahí va, va. No, la, no. Uy, va. Ah. Rueda y cuando ruedas no puedes soltarte. Así de simple. Ahí va Chin. Chin. Amedrentando. A Benimaru. Uy, lo agarra de nuevo. Uy. Chupa. Tiene una barrita. No. Ese Chin bien troll, weón. Ah. De nuevo lo agarra. Ahora sí. Pap, pap. Una chucha. Ah. No, falla, Chris G. Parece que no. No, todavía. Uy, se tomó la chela y eso fue lo último que tomó. Estamos aquí con nuestro amiguito desde Matarazo. Matarazo, ¿cómo estás? Ay, ahora a los tiempos, volviendo al KOF, bueno, en primer lugar quiero saludar a mis amigos mexicanos, a mis amigos chilenos que nos están viendo. Y bueno, a todos los que me conocen y a la comunidad de KOF y Street Fighter, ¿no? Ricky, ¿qué te parece que haya venido una persona tan famosa en los juegos de pelea como Chris G? Yo ya tuve la oportunidad de conocerlo y bueno, mis amigos no, pero en realidad es un honor, ¿no? Es un honor que esté acá y poder compartir su excelente nivel, ¿no? Es una persona que en realidad se dedica a este mundo y en realidad no lleva un poco de ventaja porque él vive de eso, ¿no? O sea, en Latinoamérica no hay apoyo, o sea, no podemos vivir de eso. Acá trabajan, la gente estudia. En cambio, no, el brother es un pata donde se dedica a eso y bueno, obviamente tiene los resultados, ¿no? Que él tiene. Y en realidad juega un montón. Tiene bastantes reflejos y quizás es por eso que nos haya la ventaja, ¿no? Lo que es en Marvel y en Street Fighter, ¿no?
Hablando netamente de KOF, su estilo, a mi parecer, a mi opinión, ha mejorado muchísimo a lo que se reflejaba meses anteriores. Está ahorita jugándose la vida en ese torneo, sigue en top 8, sigue en carrera. ¿Qué te parece su nivel ahorita, hoy en día, de nuestro amigo Chris Yi en KOF? Sí, porque yo le jugué el año pasado en el CEO, tuve la oportunidad de jugarle y ahora hace poco le jugué y en realidad me confié bastante, ¿eh? Y me ganó en la primera ronda y estuve en problemas, y en realidad no conozco a la Mature, ¿no? Es un char que acá no juegan y mejoró un montón, por eso está que llega más o menos lejos, ¿no? Sí, realmente a mí en particular me sorprendió que le gane 2-0 a Whip. Claro que Whip también tontamente se confía, claro, se subestima y no se le puede subestimar a nadie, menos en un torneo. Pero no es excusa, se perdió 2-0 y ya. Y ahorita está jugando Marcos Hidano, que también es otra persona que ha demostrado hoy en día que el KOF, cualquier cosa puede pasar. ¡Ay! Le mete un combo muy bonito. ¡Ah! Lo agarra de nuevo. Mandalazo. 1-0 también. Ah, 1-1, tienes razón. 1-1 van, 1-1, tienes razón. Le ganó rápidamente. Shin, ese Shin está problemático, hermano, mira. Oh, bien, bien troll, weón. Ah, lo agarra, Chris. Se aleja. Uy, lo agarró, weón, qué buena. Marco demostrando que él no ha venido solamente a mirar. Él quiere seguir avanzando. Él quiere demostrar que puede llegar lejos. Matrazo. ¿Qué? Dime. ¿Se te va a ver más seguido en el mundo del KOF? Ya realmente no se te ve. Nos gustaría saber si se puede contar contigo para los diferentes retos que hacemos mayormente los domingos. No sé si tendrás tiempo tú, ya que tú eres una persona ya hombre de familia, trabajador, no se sabe prácticamente porque estás en eso. Pero no sé si tendrás tiempo para jugar con la gente del KOF los domingos. ¿Podríamos contar contigo? Claro, en realidad me gustaría... bastante, porque ya, bueno, buen tiempo que ya no se me ve, como dices tú, no estoy jugando. Solo a veces me dedico al Street Fighter, que baja a mi casa, el KOF no tengo con quién platicar. Pero realmente sí me gustaría. Pero es un poco complicado porque Matarazita toma bastante, un montón de tiempo, ¿no? Un montón de tiempo y bueno, espero conseguir un trabajo más, de menos horas de trabajo y bueno, y jugar, ¿no? Porque en realidad siempre me ha gustado jugar, o sea, me motiva y en realidad gracias al juego conocí un montón de gente, buena onda. Y bueno, y he viajado también y eso es lo que me ayuda, ¿no? Un montón. Bueno, y ya pues espero ver pronto a mis amigos mexicanos. Me gustaría ir para Miami, para el CEO. No creo que la haga para Las Vegas, pero bueno, ahí de repente me voy para Chile el próximo mes para jugar con los amigos chilenos en KOF y Street Fighter. Y bueno, a ver, saludos por acá, a ver qué tenemos por acá en el chat. Alexis. Me pide que hables más despacio en español. Ok. Sí, justamente. Saludos, Matará. Ah, Candidalito, sí, bro, te vi jugando. Te estuve apoyando, bro, te vi cuando, como a todos, ¿no? Y bueno, sí, ha subido el level bastante, mi amigo Canibalito. Y bueno, y ahora creo que... murió. No. Eliminado Chris del torneo de KOF. Bueno, al menos no ganó en KOF porque ya se llevó Marvel y Street Fighter. Bravo, aplauso para el campeón Chris. Un jugador sólido, muy sólido, neto. No cae así nomás. Un gamer, como se dice, profesional, ¿no? Y estoy seguro que ahora acá los muchachos algún día... Matarazo contra Siankov, nuestro amigo Jan Karloff. Que quiere y esperemos, Dios quiera, sacar su visa para ir a Levo. A ver, ¿qué opinas del juego de Jan Karloff y el juego de Matarazo? Bueno, yo pienso que esa pelea va a ser muy pareja, ya que los dos juegan muy bien,
tienen diferentes estilos. A ver, vamos a ver la pelea. Nuestro amigo Matarazzo contra el buen Siankov, conocido como Jan Garlov. A ver, dice que él es Juanba, dice, según él, no sé. Queda Matarazzo, Siankov, Toshi, de Bicho y Marco Alvarado. ¿Y alguno de esos tiene Steam de Play? ¿No necesita crono? Sí, sí, ver, sí. Ya, ¿nadie más necesita crono aparte de él? No. Creo que no. Empieza la pelea. Entra Matarazzo, ahí va con todo. Ahí van los recas. Ahí va con Matarazzo. Siankov recibiendo castigo, lo agarra Matarazzo. Lo agarra por atrás, boom. Oh, no le salió el poder gancho. Se regala, güey, a Karlov y la recibe doblada. Matarazzo sólido, como siempre. Va a entrar ahorita el buen Kim de Cian Plus. Ahí va, empieza la patadita. No, no se deja agarrar, se mete un doble en el aire. Lo agarra, se conchudea, güey. Ah, le mete bola. Patada abajo de parte de Matarazzo, patada abajo, obviamente que no cae nada. Gancho, no le sale el poder a Matarazzo. Mucho drop. Uy, ahora sí, le aplica. Gancho. Poder, claro. Buen combo de parte de Matarazzo. Otra vez se manda Matarazzo. Se coció Jean Poulos. Siempre he dicho que en las peleas, en los torneos, uno tiene que tener cierta estabilidad emocional. Porque si te mandas, pierdes y si es así, te puedes ir a la lona, ¿no? David, ¿qué piensas al respecto de ese tema? Yo creo más que todo es de controlar los nervios, ¿no? Porque, por ejemplo, Toshi... Como siempre veo a Matarazzo, ¿eh? Jugando. Yo veo a Matarazzo que siempre juega en los personales, en torneo juega igual. Pero, o sea, algunos de nosotros en personales, o sea, jugamos más tranquilos, así, hasta que en torneo jugamos hasta que se controla nervioso, ¿no? Ya, y es por eso seguro esos jugadores casi siempre están disputando las finales. Claro, en eso tienes razón. Al jugar personales, los personales son de 10 wins, FT10. Entonces lo que tenemos que hacer, creo que o uno, empezamos a jugar más seguidos torneos, o empezamos a jugar personales de 2 de 3 o 3 de 5, a lo mucho. Pero eso ya depende de cada uno, ¿no? Ah, le aplica ahí, ven, castigo de parte de Jan Garlov, al Matarazzo. Uy, se regala, uy, no le sale. Ahora sí, le mete un cachetadón, le manda a dormir. Jan Garlov quiere voltear, quiere hacer el comeback. Uy, entra Shen. El Shen de Matarazzo. Es. Ah, se va con todo Matarazzo. Ahí le mete ahí. Pac. No le cae. La agarradita nada más. Cuidado que si haces de nuevo eso te hace Kaioken y a tu casa. Uy. No le cae el combo. Midiendo con la wincha Matarazzo. Ah, lo agarra. No le sale. Uy. Ah, no tiene barra. Uy, no le salió el poder de Matarazzo. Doble. Ah, le cayó la patadita y chao. 1-0 Matarazzo. Bueno, aquí estamos aquí con el buen Jonathan, que también ha participado en el torneo y quedó a punto de ingresar a todo bocho. Jonathan, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos, a toda la gente cofera peruana y los que estén viendo de afuera.
Bueno, acá estamos con Matarazzo, que está un poco nervioso. Está que dropea los combos básicos de Yori, pero parece que ya se está soltando. Y bueno, Giancarlo también juega súper bien, pucha. He sido testigo de eso porque fue el que me eliminó de loser. Y bueno, su peleador más fregado sí, siempre es este su Yori, ¿no? Lo estamos viendo que Matarazzo no se la come la de Kim. Sí, Matarazzo no cae así nomás en los combos. Ya se las conoce casi todas. Ajá, le aplica bien el combo este Yankarlov. Le cae de nuevo, la hace de aquí. Ah, patadita abajo, eso. Ahí va, agarradita, conchudea. Uy, la patadita de nuevo, le cae todo. Pla, pla, para abajo y para arriba. Claro, uy, lo mató. Qué buen combo de parte de Yankarlov. Ahí van. Va a entrar ahorita su segundo personaje de Matarazzo, que es el buen Yori. Bueno, a mi parecer, creo que el único personaje que le puede hacer el padre al huevón de Kim es este Yori, ¿eh? Y lo estamos viendo ahorita como Matarazzo está prácticamente mandando a la lona a Kim, el cual el Kim de Giancarlov trata de sobreponerse, pero no lo consigue y lo mandan a dormir con una bola. ¿Es última carta? Sí, ¿no? Y es Yuri. Es la última match point para Matarazzo. Bueno, también el match contra Yori de Yuri es difícil. Claro, ya que los recas lo ayudan bastante a... La patada es buenísima contra la mixta de Yuri. Ah, lo agarró. Uy, no le combina. Chao. Gana rápidamente 2-0 Matarazzo. Sigue avanzando. Buena de vista. ...2-0 gana Matarazzo. Empiecen de nuevo. ¡Gil! ¿Ah? Le llega el huevo, bro. Jaime, ¿qué opinas del juego de Toshi? Ah, que es muy seguro, mucha reacción, te empuja bien para que te meta gancho y es un cabro. Muy cabro su juego, debe ser más combero. Pero efectivo, pero letal. Pero Matarazzo es full ataque, a ver si el aguante puede con el ataque, pero no. Claro, vamos a ver. Palabra de ATX Andino, Jaime Calzada. ANG Darlan, ¿tu opinión sobre el juego de Toshi y el juego de Matarazzo? Bueno, el juego de Toshi es un poco jugando a los espacios y si, bueno, no quieres caer en su jugada, comienza a generar presión, ¿no? Ahí comienza... Básicamente es psicológico, ¿no? Si caes en psicología, tiendes a perder, ¿no? A perder los cabos, ¿no? A mí con Matarazzo, más que todo, es implementarte el miedo en ataque, ¿no? Tratar de que saltes, querer fugarte, ¿no? Así es. Técnicas de KOF, de parte de los gente de Street Fighter. Ahí va la pelea, ya empezó. Sacó bol. Puñete de parte de Toshi, patada, ganchazo, se regala. Ahora sí aplica poder. Nada, arranca, vamos Matarazzo. Asegurando, vamos. Buen castigo de parte de Matarazzo. Ahí va, pataditas, ganchazo de nuevo a Toshi. Toshi está regalón hoy día. Feliz cumpleaños, Matarazzo, toma. Dale, ahí a su casa. Personaje de full bolitas, Atena. Para mí... ¿A quién Kenzo. Kenzo es un chucha. Yo no entiendo por qué está segundo. A Kenzo siempre lo pone último, pero lo pone segundo esta vez, no sé por qué. Bueno, ahí va. Sí, ha mejorado en cositas. Sí, ahora es más comberito con Yori. Pero... Así como estoy viendo ahorita, como Matarazzo está entrando, no lo vas a poder entrar con Yori. Tienes que bajártelo una vez y a karate si quieres sigue avanzando. Ahí va, bola. Patada abajo, que es rapidísima. Patada de karate. Toshi lo bota.
Le mete una patada, se conchudea. Bolas. Se acerca de nuevo. Ahí va. Matarás esperaba que salte Toshi para meterle el poder, pero no. Nunca lo hizo, se saltó y le metió una patada. Conchudazo. Claro. Ahí va Yori Kensu. Uy, le mete poder de frente. Poder. ¿Cuánto quita? 300 quita. Qué asco ese poder. Mira, es el que quita más en el KOF 13. Con combo. Ay, uy, 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 qué le... Vaya matarazo en el combo. Metió muy rápido el puñete. Metió muy rápido, por eso no pudo combinar. Y Toshi sabe de eso. Él sabe de eso. Todo es instinto en ese hombre. Bueno. Creo que se iba en caldo, ¿no? Sí, se iba en caldo. Uy, le mete ahí. Si tú metes un puñete, creo que ya te está machando algo, ¿no? No, si metes un puñete muy rápido aquí en el KOF. No, pero yo te explico, o sea, tú ves que le entres a Toshi, yo creo que ya te está machando las cosas, ¿no? A ver, sí, ahí vemos matarazo cómo se manda. Esto ya es juego a lo que salga, vamos. Ahí va, ahí va. El Shen milenario. El Shen milenario que siempre se manda. Ahí se manda de nuevo. Va, va, para arriba. Va, 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 para arriba. De nuevo, poder. No, puñete bajo. No, matarazo, no se hizo. No, matarazo, ¿qué pasó, weón? Eso no se hace, matarazo, amigo. Le va a mandar un. Le va a hacer un ex, le va a hacer un ex. Le va a hacer un ex. Le dije, ¿ves? Claro, ven. Y no va a ser conocidísimo esa jugada de matarazo. Por eso Toshi ya lo estaba esperando ya. Eso ya estaba medido, hermano. Ya sabía que iba a meter Exia. Sí, ya, o poder o Exia, sí, una de las dos. 1-0. Va ganando Toshi. Empieza la pelea nuevamente. 1-0 Toshi. Ahí van. Sacó bol, ganchase, pero qué asco ese gancho, weón, de la nada, weón. Mira dónde lo agarra, weón. Ahí van, uy, lo agarran. Pata, uy, ya, esto ya termina en poder, claro, termina en poder, claro que sí. Matarazo, sólido siempre en ataque. Doble parte de Toshi. Pataditas, no cae, no cae matarazo en la jugadita, ya se la conoce. Sacó bol. Recobol por 3, 4, 5, no cae, uy, le mete potito, 6 bolas van, 7 bolas, agarradita, patada, poder, claro que sí, Toshi confirmando, manda a descansar al temible karate. Entra Yori. Empezamos con los ganchos. Psycho Ball 1. La agarradita con chuyada extrema de parte de Toshi. Le mete trombo, se regala. Matarazo con recas. Sí, no le ha ahorrado nada. Con Toshi no se ahorra nada. Matarazo se regala extremadamente. Toshi le mete poder super. ¡Ah! ¡Poc! 300 de daño. Potito gancho. Oh. Manda a dormir rápidamente a Yori. Bueno, ya sabes quién va uno, ¿no? Ya, pero el resto está peleado. ¿No? El hombre no aparece porque necesitamos hacerlo con él también en la liga. ¿Queremos hacer una liga? James también está ahí. Ojalá también todos se presenten. Vamos a ver ese tema a partir de finales de abril. Liga KOF 13 Perú. Ahí van. Shen pensando. Toshi tranquilo, sereno, ganando por dos. Atena tirando patadas, a ver que, si golpea algo. Midiendo, la wincha, patada en el aire, patada de nuevo. Ahí va, patadita. Ah, poder. Ah, de arranque nomás. Ah, poder. ¡Oh! Le mete un puñetazo que lo manda a dormir. ¿Crees que puedo voltearla o no? ¿Crees en los milagros? Matarazo hace a veces posibles los sueños. Si se lo baja a Kensu, puede ser. Si se lo baja a Kensu, ya sería una proeza. Ah, puñete de parte de Matarazo. La corrola. Puñete abajo, no.
No saltes, no saltes, no le saltes, no le saltes. Ya, regalo navideño. No, si no, matarazo. No, 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 todavía falta. Allá, bola, bola, se acabó. Gana Toshi 2 a 0. A matarazo. Con Samsung creo que fue el problema con las teles grandes. Ah, las teles grandes, claro. Las teles grandes. Eso fue para el LG del año pasado. Claro. Fue horrible. Sí, hermano, ya no, ya bueno, ya. Ya pasó y estamos en un torneo diferente. Bueno, sigue la pelea. Marco Alvarado con matarazo. ¿Qué opinas de esta pelea, mi estimado? Ay, ay, Cifrut. Oye, ¿qué onda? ¿Estamos Cifrut? Cifrut me ha oficiado ayer la embotellamiento de ayer en el Ragnarok. Ah, estaba bueno el Cifrut con combinadito, ¿eh? Ay, combinado de Cifrut, buenazo. La mesa ahí. Era un bar en la mesa ahí. Solo gente vaya, dicen ahí. A ver. Ese chalón está re mal, ¿por qué? ¿Qué pasó? Oye, Coco, tú todo te quejas. Es el rey del ejecutor. Y bueno, comienza la pelea. Bueno, este match es medio complicado. En teoría, de hecho, que la tiene la ventaja karate, pero las reacciones de Chin puede que lo ayuden bastante. Señores, le va a meter. ¡Oh! Golpe por atrás. Atropella el combo, el otro gasta una barra, se asegura, matarazo, quiere agarrarlo, no puede, el otro también que sigue, bueno, ahora sí le enyucó. Óigame, señor, algo que es interesante en este chico Marco, eso es su reacción, tiene buena reacción para los agarres, sobre todo el dash. Tallando a agarrar el te las lee, no es muy fácil agarrarlo con A, con C o con D. Uy, le leyó a Chin. Uy, buena engañada. Otra cosa que acotar también que su Yori de matarazo cuando te agarrala es bien difícil de salir. O es bien difícil de salir sin que te golpee por lo menos. O te baje algo, ¿no? Haciendo lo que pueden, ay, malamente, buena patada, buen combo de parte de Marco. Uy, le mete patadita gancho. Ancho de parte de Marco. Prácticamente, faltando el respeto. Señores, acá nadie cree en nada. Acá ya, esto ya no cree en nadie ya. 2 de 3. 2 de 3. 2 de 3. Claro, 2 de 3, ¿no? Oye, esto fue cachita, boludo. ¿Qué pasa? Marco Sedano ha venido con el sable desenvainado. Desenvainado, hermano. Bueno, si hace tu modo a Whip, es un buen referente como para decir que en verdad se juega regular. El oye, qué bonito. Uy. Y por lo que estamos viendo, que no ha sido coincidencia ni suerte. Le hace Psycho Ball X. Así le puede hacer Psycho Ball X. ¡Oiga, señores! Impresionante. Demostrándose, agarrando el hombre. Demostrando que sí, él no. Marco va a 1-0. Esto no es coincidencia. La última. La gente está en shock, weón. Nadie lo cree. Marco Sedano demostrando que puede llegar más lejos, pero Matarazo ya parece que despertó. Parece que despertó Matarazo. Uy, le mete combo. Va, con todo, va, lo agarra. ¡No! Y por atrás. Joder. Gancho.
puñete, no, la agarra para atrás, no, bien, bueno. Parte para atrás, bien, bien, muy bien, parte matarazo. Me gustaba, eso fue el counter reversal, nunca lo había visto. Muy buena de parte, Shin lastimosamente cae, entra Athena a mostrar su poder, pero matarazo no cree nadie, va con todo, sabe que esta ya es... Ya está asegurando matarazo, ya creo que ya se dio cuenta que... Es un contrincante difícil. Oh, yeah. La clásica de Athena. Digamos que esta Athena en comparación de la de Toshi es una Athena más pompera, más. Sí, pero regala espacios y es mira y con karate regalas, castigo y chao. Vito, por favor, no escribas onceras, ya pasó, ya, eres un excusof. Adiós. Sigamos con la pelea. Entra Kensu, matarazo con clara ventaja, con tres, con todos sus personajes, y le sigue bajando vida a Kensu, lo agarra, se conchudea, lo vuelve a agarrar, mete, ah, pataditas, oh, la agarra de nuevo, joder, no le cae, tira pataditas. Parece que esta vez sin Marco se tiene que ir. ¡Uy! ¡Oye! ¡Qué bonito! ¡Pa! ¡Pa abajo! ¡Eso! ¡Bola! ¡Pa gancho! ¡Pa abajo! ¡No le cae! Le mete patadita y lo manda a dormir a karate. Marco demostrando que todavía puede, que tiene fe, se tiene fe. Entra Yori. Joker, Javier está NN, está desaparecido, no se sabe nada de él de hace meses. Está jugando Black Blue. Está jugando Black Blue, dice acá Jonathan. Oye, míralo, míralo, míralo a Kensu. Ya le bajó la mitad de la vida. ¡Ah! ¡Oh, la barata! ¡La mongola! ¡Ah, qué asco! Creo que esta última pelea va a ser muy, muy buena porque parece que Matarazzo ya se dio cuenta de que Marco no está jugando. Está yendo con todo. Luego van a empezar, sí, ya. Esta es la última, la definitiva. Aquí el que gana sigue en carrera y el que no se va a su casa. Van los dos. Shin karate. Ah, con todo va Marco. Ah, le mete ganchazo Matarazzo que se regala. Pero le ligó. ¡Uy, ese gancho! ¡Uy, ese está! Buena leída de parte de Matarazzo. Le mete patada abajo. Patada abajo de nuevo, no le cae. Ahí van las pataditas. Uy, gancho. Joder, claro. Hace hueco. Hace... Sí. Ah, patada abajo de parte de Matarazzo. Parece que Matarazzo ya lo está leyendo mejor. Ya. Parece que sí. Se da cuenta que los huecos que deja. Ya no le ataca mucho, no va al choque. Bueno, también hay que acotar de que Marco... Es una pelea, pero un toque difícil porque está en top 8, la presión de la gente. Porque si se dan cuenta, a comparación de la primera pelea, está jugando un poco más distraído, me parece. ¡Oye! ¡Se recupera! ¡Lo manda a dormir! ¡Lo manda a dormir a karate de una manera impresionante! Nadie esperaba esto. Demostrando Marco que quiere seguir en carrera. Ahora entra Yori, con poca vida, el buen ching, ¡uy, no lo agarra, no lo agarra! Sí, esa es una cosa de que poco saben, de que a veces el agarre este Yori no lo chapa, que a ching, no lo agarra. Le mete doble en el aire, ¡ah, ganchazo de parte de Matarazzo! ¡Ay, le cae la bolita! Manda a dormir a ching. Bueno, estas cosas se ponen pareja de nuevo, ambos con toda la vida llena. Joker, no sabemos nada de Javier porque Javier está dedicado a trabajar nada más. No se sabe absolutamente nada de él, ni de él ni de Diego Cris. Bueno, ahí vemos a... ¡Ay, lo va a entrar! ¿Cómo puede dropear eso? Va con todo. ¡Uy, esa Athena! ¡Mira cómo se conchudía esa Athena! Va la bola. Tranquilazo. Juega Marco, le mete la patada. Midiendo la wincha, le mete poder. Se va Yori. ¡Uy, no! ¡Le mete la madera! ¡Le hace la mongola! La barataza, mira cuánto le quita. Lo voy a matar.
Oh, le metió bola, ¿no? Quería hacer la agarrada, pero salió, no, le salió Psycho Ball. Bueno, en general, cuando alguien mete ese combo contra Montesazo de Yori es cuando ya quiere asegurar las cosas. Claro, ya está visto ya que se quiere quedar. Oh, mete gancho Matarazzo de Paco Yori, de nuevo le mete gancho, no debe saltar así nomás. Le da la agarradita. ¡Uy! Le mete el gancho. ¡Qué buena de parte de Marco! Le mete un gancho ex. Cancela con trompa de abajo y le da el ganchito. A tres cuerpos fue, ¿qué es? Sí, bo. Qué buena, bo. Qué buena pelea, weón. Último match point para ambos. Los dos con medio HD. Shen tiene una barra, dos barras de poder. Kensu ya cargó una. Ahí va con todo, le mete el gancho. ¡No! Uy, ¡uy! ¡No tiene nada! ¡Uy! ¡Uy! ¡Mira! 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 ¡Oye! ¡Qué bonito! Si le sigue saltando te va a hacer el Kaioken. ¡Ah! ¡Le mete Mayatarazo! ¡Le mete! ¡Uy! ¡Esa conchilla! ¡No le cae! ¡No le cae! ¡Uy! ¡Ya se regaló! ¡No tienes barras! ¡Uy! ¡Ahora se va con todo! ¡Kensu se va! ¡Kensu! ¡Se fue, señores! ¡Gana Marco Alvarado! ¡Increíblemente esta pelea! Nadie lo puede creer, nadie esperaba esto. Absolutamente nadie. Ambos grandes jugadores. Totalmente distinto el estilo de Marco en sí, porque en realidad se ve muy poco Chin aquí en Perú. Y bueno, Kensu y Atena son totalmente diferentes a lo que conocemos. Un saludo a Giorgio Cárdenas, el mejor Chin del planeta. Porque no linkea ni dos golpes. Saludos para la Giorgio. Y bueno, ahí vemos a la gente del stream. Ahí hay un manquito que está hablando, creo. Saludos para la gente. Para la Culebra. Para nuestro amigo Joker. Para Vito. Para Alex Hill. Para Benimaru, Stream Monster. Y parece que empezó ya, ¿eh? Sí, ya empezó. Ya empezó. Empezó, señores. Bueno, vemos un match similar al anterior. Un karate contra Chin. Bueno, otra cosa también interesante es que pone a Chin primero. Es un poco raro, ¿no? Normalmente Chin siempre está segundo. O último, como a veces lo usa Reynolds. Pero primero es raro, ¿no? Es como ver un Shen primero, también es extraño. Yo no salgo de su casa porque lo beso no pasa por la puerta. Saludo a Giorgio. Seguro que debe estar jugando Diablo y viendo alguna película extraña. Bueno, y acá el match se lo lleva Karate, David. O una chipeada al pobre Chin, al pobre abuelo. Saludos para Snake Chao 666 desde Chile, po. Chile que también ha mejorado bastante en este último tech. Ha demostrado que su nivel está bastante pulido. Sí, están bien, bien fuertes nuestros amigos de Chile. Ahí, bueno, ahí va. Esta vez ya no. Ya esperaba que la agarre, ya. Parece que la gente, sobre todo David, que ha estado bien pendiente de las peleas, ya ha comenzado a estudiar los trucos, cómo de jugar. Sí, si te das cuenta, mira, salta. Ahí gancho, poder, claro, David, el punto para David. Sí, David ya parece que sí lo ha estado estudiando bastante, no le he echado tierrita como otros, y sí lo ha estado chequeando sus peleas. Sí, para eso estamos, para mirar al oponente, no estaba para menospreciarlo. Ahí va con todo. Karate quiere mandar ya a dormir a Kensu. Pero este no se deja. Patada de nuevo, no le cae. Gancho de parte de Marco. Ahí va, ataca Karate. Pa. No cae, dropea. Ahí va. Uy, patada abajo. Kensu a correr al lado, se quiere salir. No, lo agarra, perfecto. Patada, bola, casi le cae, huevo. No le cayó, buena reacción de parte de Marco.
pues que Marco... ¡Uy! Dropea el combo. ¡Qué raro! ¿Eh? No, es raro que él dropee el combo. Ya le quería hacer un reset. ¡Uy! No confirma el combo. Ahí va. Ahí va la patadita de parte. ¡Ah! Le metió un doble. David va a correrla. Uy, ahora sí le entró. No, no le entró completo. Gasta HD. Ah, le metió un gancho desesperado. Ya se veía venir. ¡Oh! Lo pasa. Oh, y la patadita es punto para David. Se pone 1-0. Creo que ahí le pasó la factura los nervios a Marco. Diga, ¿cómo va el 1-0 va ganando David. ¿David o Marco? David. Marco le tiene matarazo. Bueno, un saludo a la gente que está acá posteando en el chat. Pues estoy viendo que ya se están animando a ir a Arenales ya. ¿Arenales? ¿Quién Arenales? ¿No me digas que Marco? No, Marco iba a jugar, pero ahora juega en Norio. Pero podemos, se puede quedar pues. Mientras que le ganen a Toshi, normal. Yo apruebo cualquier cosa. Orden, sí. Bueno, van a cambiar de orden. Orden normal. Este. ¿Qué pasó? Y bueno, pues, están invitados pues a Arenales, ¿no? para hacer un nuevo point del KOF y me queda más cerca mío. Así que chicos, anímense a. A buscar de nivel por ahí. El nuevo point va a ser la casa de Giorgio. Ahí va a ser el nuevo point. El nuevo point del COB, la casa de Giorgio, donde solo entran 4 puntas. No, si fuera de bromas, yo siempre he tratado de hacer de que Arenales sea un point para jugar COB, entre otros juegos. Y bueno, esperemos pues que se pueda y que la gente baje para retar a Marco. Porque creo que a Marco le queda más cerca que a Nori, me parece. Vamos a ver, pues de repente ya yo me animo a regresar a las andadas del cojo, ¿no? Sería bueno, empieza la pelea. Ahí presionando. Engañadas, los mix-ups. Mata. Ahí va. Hola. La agarra bien en la. Hola. Doble en el aire. Presionando. Karate. Gancho de parte de Marco. La bicho tiene problemas. No, le mete poder. Oye, qué momento. Un trompo saltó y hizo otro trompo y cambió el poder. Acá la cosa está que quema. La cosa está que quema. Segundo. Kyo. No, ¿dónde está el agarre? Ahí va. Mira esa maña. No le sale el combo, pero recupera el. ¡Ah! Y lo vuelve a dropear. Y se va aquí, oh, señores, solo con uno. La jugada que está mostrando Marco, la gente no lo ve. Son mix-ups que en verdad. Hasta ahora no se habían visto de Atena. Oye, le sale todo, creo, a Marco, ¿eh? ¡Uy! Ahí va. David tiene que comenzar a tranquilizarse un poco, porque Atena le está encajando todo. Y David está que dropea todo. Señores, esto puede terminar. Esto puede terminar. El señor tiene que tranquilizarse un poco. Atena está que lo hace caer en su juego. Muy bien, el. ¡Oiga! ¡Oy! ¡Y se acabó! Le hace un strike a David Shrek como para que se le bajen los humos. Le gana con unos señores.
Y David parece que va a cambiar a su gente. Nadie apostaba por Marco, de la verdad, nadie lo tenía en cuenta. Sí, en verdad. Como le digo, la última vez que le jugué me sorprendió muchísimo su nivel, cómo había mejorado, es increíble. Y ahorita jugando ya la final de Losers. Puros Toshi. Saludos para el skin, se para renegando. Cada skin me pide que participe en personales, pero yo sí, a mí sí me gusta jugar personales. Ya me ha retirado el coge, ya. Bueno, sigamos con la pelea. Duolong, metió a Duolong, así es. Duolong ahí. Bueno, Duolong. No le sale el especial. Duolong está midiendo el spacing. Duolong, ese tiene que ser su juego de Duolong. Lejos nomás, pensó. Así, ya, saludos a Giorgio que me está escuchando. Un besito para Giorgio. Más tarde voy a darle su regalito. Su regalito de Cifrut. Y enseñarle a jugar con Dolón también. Ahí va. Señores, ese Dolón tiene que jugar de lejos. Consejo de un conejo. De lejos nomás. No tiene que dejarse controlar tampoco. Y ay, este gancho salió, pero no sé dónde. Claro, de lejos. Mucho la bola. Lo mismo tiene que hacer con Atena. Este Alejín, está que me quiere regresar a las andadas. A la fuerza. Bueno, seguimos con la pelea. Dolón está tratando de asegurar las cosas, pero Atena no se deja. A un golpe Dolón de morir y lo chipea dos veces y se acabó el match. Vamos por el siguiente. Vamos a ver qué hace el karate. Y confirma. No se viene con vainas ese karate. De frente, mete especial. Bien con la pelea. Se está midiendo. Atena lo manda al rincón. Vamos a comenzar a ver sus mix-ups. Karate se suelta. Ahora intercambian las posiciones. Pushea karate. Sigue pucheando, está haciendo su juego karate. Pushea y se va Atena. Se va Atena, la mongolita. No, si confirmó bien el combo. No, sí, tiene que jugar asegurando. Ya, David. Ya. Más point para David Shrek. Y Marco con su chin que está dando que hablar bastante. Y comienza el amarillo. Ahí va. Nuevo. Vamos a ver si no va a mixapear. Está asegurando a Marco. La agarra y parece que esto se termina con un chin sin dos golpes. Bueno, ahora sí ya le está haciendo daño. David, creo que ya apagó ese karate. David va a querer terminar todo con karate, parece. Igual ya apagó karate, ya está para un golpe, ya lo ha bajado más de la mitad. Y señores, termina la suerte para Marco. Juegos de pelea. Nada, la basura de play, porque no me gusta el play. Es mi opinión, por si acaso. Saludos para Kokov, el hombre más excusov que he conocido en mi vida. Vamos a llamar al actual campeón absoluto en Perú, Toshimon. Toshi, manda saludos a tus fans. Hola. ¿Pero qué va a decir? A ver, hoy están. Ay, no. Pero va a cambiar de gente. No está jugando con mi gente, Marco. Con Yori, Atena y Kenzo.
Te mandó a loser, Marcos. Sí, lastimosamente me agarró de sorpresa esa combinación, ese equipo con Chin, más que nada Chin que nadie esperaba. Me mandó a loser y no hasta ahora no entiendo por qué. Toshi, ¿qué te parece el evento? ¿Cómo lo ves? Y está bacán. Como siempre, trayendo unas personas de afuera para medirnos nivel, y eso es lo bueno, pues, ¿no? Ha traído a 3G para medir el level de Marvel Street. Aunque KOF no creo, porque él es fuerte en el KOF, es Marvel. Pero a mí me parece interesante que Chris G haya llegado a siquiera al 2-8, o sea, como loser. O sea, y su mature ayer sorprendió, ya que le quitó un punto así casi con uno a nuestro amigo Matarazzo. ¿Tú qué piensas de ese tema? Ah, es que como tiene lo básico de Street Fighter, sabe jugar también, pues. Aunque sea un poco de combos. Bueno, ahí vemos cómo rápidamente nuestro amigo David Shack elimina a Athena. Solamente agarra el secreto todo para quedarle huevada y medio. Ya, disculpen chicos, pero no sé comentar, así que se aguantan. Pero Marco ahora parece que más para en Nori que en Arenales, ¿no? Se mide más fuerte con Chelier, su grupito. ¡Ay, Vito! ¡No vino! ¿Por qué no viniste, Vito? Vito... ¡Demonio! Ah, sorprendiendo, mira. Que lo chape uno nomás. Los Nick dicen. Ahí va sorprendiendo. Con su chin, ahí está ya. Entra Duo Long al ataque. Ahí, de lejos nomás, de lejito. ¡Uy! Le mete, pa. De nuevo, patadita, toma, huele mi zapato, toma, patada. Cuidado con ese chin. No suicide ese chin, ¿eh? Ahí va David Chagán midiendo, sacando la wincha, botando al fantasmita. Lo agarran. Ahí le mete, pa. Oye, esa vaina quita. Uy. Oye, ese chin bien travieso, ¿no? Travieso ese chin. Tiene que saber los golpes de Chin. Ahí va. Midiendo con la wincha. No, le mete un tabazo. Uy, viene. Ahí está, poder, claro que sí. Ya. Con la wincha gana. El buen David Shrek. Que ya tiene tiempo jugando contra Chin. Así que sabe más o menos la maña. A ver, ¿de quién tú ves? Veamos el Kensu, que puede hacer. Doble en el aire de parte de David Shrek. Ahí lo mantiene con la wincha, no se escapa. Escucha, lo más lejos es que si con Kensu no mete gancho, no es nada Kensu. Tienes que meter gancho. Ahí está el ganchazo que está. Toshi lo dijo. ¡Ah! Le mete el tabazo, le saca el fantasmanita. Le mete la patadita. ¡Uy! La agarró ahí, toma. Toma, lo manda a su casa. Puñete. Reca de parte. No, ahí le aplica la bicha. Ahí, pop. No tenía barra. Ah, oh, le mete ganchazo y lo limpia. Lo manda a dormir al payasito Duolón. Marco demostrando que no ha sido suerte solamente al llegar hasta esa instancia, como winner todavía. Llega al final round con David Shrek. Vemos como Marco todavía tiene barra verde, tiene todo para poder hacer un buen combo. Le mete un doble en el aire, saca counter, bola de nuevo. Ahí va. Taco. No, falla. David Shrek a punto de ganar la pelea. Le mete patadita y lo manda a dormir a Kensu. 1-0 para David Shrek. Interesante la pelea, hasta ahora demostrando a Alvarado que así nomás no ha llegado a esa instancia. Tiene que meter gancho con Kensu, si no, por la hueá de el gancho en la voz con Kensu, ¿sí o no? Ajá.
Ahí va. Corta juego, pero no deja meditar. Empezamos de nuevo. Entra Tena. Ahí el baratazo de karate, metiéndole para el puñete. Pum, toma, me voy arriba. Toma, te doy golpecitos. Va, va. Patada de parte de... ¡Uy! Se escapa. Se escapa Tena. Mide, puñete, trompo, psycho ball, ganchazo, la de Toshi. Ahí de nuevo. No, no, no mete, le meten un doble. No, no le cae, ahora lo agarra. Ah, de nuevo la agarra, se conchudea extremadamente. Uy, qué bonito. Ahora va demostrando. Oye, no, eso no se hace. A karate no, papi. Toma. Ahí va, Urisha. Doble de aire, puñete, patada, la rincona, no la agarra, le mete patada por las muras, se regala, uy, la, ¿qué? Joder, la de Toshi, carajo, ¿qué es esto? Un clon fallido. Toshi, ¿es verdad que Marco Alvarado está yendo a Nori seguidamente? Todo seguido está yendo a Juan de Nori. Se juega con Chelier, con todo, con Tony. Parece. Bueno, creo que ha sacado pulso también, Marco. Parece que ha copiado tu estilo, ¿no? No creo. Él juega más a los combos, creo. Qué reacción. Creo que si tú le das un pequeño consejito, puede hacer algo más, creo, ¿no? A ver, compadre. Comparte, comparte tu sabiduría. Oye, le mete un bolón a Chin. Como sea, quiere matarlo a Chin, David Shrek. Puñete, doble, ah, le cayó patada abajo. Ahí va de nuevo, el barato de karate va. Prrr, pum. Ah, le mete un puñetazo que lo manda a su casa. Ah, le mete el doble en el aire. Ahí van, ahí van, ahí van. Ya. Ya fue, creo, esto, ah, porque. ¿Qué hizo? Porque se baje de tres, como está bien Yuka. Bueno, ahí va Marco, dando lo mejor. Sabe que este es el último. Match point para nuestro amigo David Shrek. Ah, le mete el poder así de frente nomás sin ajo. Mete ganchazo de parte de David Shrek. Patada abajo de nuevo, pero no le cae. Va la patadita, patada, puñetitos. De parte de karate, ahí va siguiendo. Ah, le mete un gancho en el aire. Lo manda a dormir. Lo malo es que Marco, cuando va a morir, gasta su try especial. Y ya menos posibilidades tiene para el segundo jugador, pero... Digamos que se manda muy rápido y no piensa en el futuro. Ah. Ahí va. El especial alto hubiera tenido dos barras ya. Es verdad, es verdad. Lo dijo Alberto Toshihiro, oiga. Ahí van los requitas, ahí va. El fantasma, el payasito, ahí va, va, va. Uy, no, se regaló. Uy, falla. Falla. Nuestro amigo David Schreck. Marco quiere hacer la impensable. Ahí está, ahí va. Ahí va. Uy, no, ahora sí, ya. Puñete. Uy, lo agarró. Ah, va, pum, pum. Arriba. Chuquilla allá. Ah, va, va. Arriba. Chuquilla allá. Va, va, va. Arriba. Chuquilla allá. Va, va. No le cae el combo completo. Falló y murió. Gana David Trek. Y lo manda a loser. Con la revelación del Ragnarok 2014 en King of Fighters 13, Marco Alvarado. Marco, ¿cómo estás? Ahí bien, pues, tranquilo, divirtiéndome un rato con la gente, que algunos conozco, algunos recién, pero ahí todo chévere. Oye, gracias por la bienvenida, que toda la gente está aquí, me halaga por después de la mecha que he tenido con algunos. Creo que me ganó el cariño también de algunos. Marco, has sorprendido a todos con tu estilo, has sorprendido a todos con tu manera de jugar. Dime, este cambio radical, ¿desde cuándo empieza? ¿Desde cuándo se empezó a jugar KOF 13? Desde el 2011 más o menos, pero jugaba arcade, como un año estuve jugando arcade. Después, el 2012 empecé a jugar en Arenales. Pero de ahí ya empecé a ver otros lugares, como Nori, Atomics. Y ya, pues, ahí practicaba y practicaba. Y a veces voy a la casa de mi hermano, también ahí tienen KOF. No alquilan, pero él tiene en su casa, ya ahí voy y practico un rato. Pero ahí normalmente jugaba con mis patas de Arenales, nos reuníamos. Más bien, estuvo buena todas las peleas, realmente se siente la emoción acá.
Marco, o sea, tú estabas jugando el vainilla, digamos, ¿no? El KOFXIII, el primer KOFXIII en la versión 1 en el, creo que en el Bubis de Arenales, ¿verdad? Claro, vainilla, la beta, como quieran llamarle, esa versión es la que jugaba. Pero ya algún día tenía que salir, pues que ahí se retaban bastante, pues, y yo pensé que ahí se van a quedar. O estaba esperando también que algún día saliera la versión Clímax. Pero nada, no salía, pues. Claro, sí, también teníamos la esperanza, pero creo que hasta ahora no hay clímax. Ahorita estamos viendo la pelea entre los finalistas del torneo, como winners, CGN Toshi, no, LDA Toshi, perdón, ahora es LDA, saludos para Lucas, y ATX David Shrek. Dime, ¿qué opinas de estos dos peleadores? Los dos son fuertes, sobre todo Toshi, que quería enfrentarme con él, como sea, pero bueno, ni modo, prácticamente usamos la misma gente, hubiera sido un reto jugar con él, pero ya será para la próxima, pues. A ver si me puedo preparar. Ah, y un saludo para mi jefe que juega en Arenales, con la que siempre me reúno los fines de semana, y para mi querida Adriana, que también me está viendo. Marco, una consulta, nosotros nos estamos reuniendo todos los domingos en diferentes arcades, a Mordor, ATX San Juan de Urigancho, a Demon del Callao. Dime, ¿te gustaría ser parte de nosotros, ser parte de las reunas coferas los domingos? Claro, de hecho, cuenten conmigo. Siendo domingos, claro. ¿Quién no tiene tiempo libre el domingo? Exactamente, ¿quién no tiene tiempo libre el domingo? Claro, los retos los hacemos siempre. Vamos a tratar de identificar esos retos. Sería interesante que invites a tus amigos de Arenales. Que sí los he visto algunos, me imagino que debe haber algunos más por ahí que no salen, pero que ya es tiempo. Sí, y a ver si saludos a toda esa gente que se está viendo, que se están animando. Sí, a ver cuando nos reunimos, que se mancha todos allá para hacer chongo allá en ATX o en Mordor. Hace tiempo quedamos, pero nunca se reúnen, nunca dicen nada, y pero ahora ya es hora. Muy bien, gracias por la hospitalidad y todo eso. No, Marcos, si todos somos aquí de la casa, todos somos coferos y todos nos disfrutamos jugando, y más en los torneos que se demuestra a veces estas alegrías, ¿no? Que por ejemplo hoy día nos has demostrado con tu nivel o con tu estilo peculiar. Ese chin nadie lo esperaba, hermano, ni yo te lo digo. Pero sí, ha estado muy interesante tus mechas. Y nada, a ver si... Y nos reunimos, sí. ¿Final de qué? Todo. Grand Final. Escribe, Grand Final. No te lo quedes. Y acá al toque vuela todo. Puta, sí, weón. Una cosa más, Dante, no pusiste mi nick, pusiste mi nombre real. Era RT, perdón, RN y Ori era. Bueno, así me decían desde el cole, porque era el único marciano que jugaba KOF. ¿Eres el único marciano que juega? Claro, o sea, todos juegan. Pero si el Perú juega KOF, o sea, juegan ahí. En mi cole es donde no juegan. ¿Qué juegan? O sea que tú... Juegan Dota, Counter, o sea, full PC. De arcade no juegan. ¿RT qué cosa? RT y Ori era. Ese era mi nick. No, perdón, RN. RN y Ori era. Personaje. Para la próxima ya se me vota. Este es nuestro amigo Marco. Ahora quiere ser conocido como RN Yori. Creo que no te vamos a poner esta chapa. No. Vamos a ver, vamos a buscarte una granada. Bueno, RN se queda. RN Yori. Ahora las consolas a Perú. Ahí, pero así en juegos es como me conocen. Claro, cuando jugaba con Terrado también esos niños me ponían. Ya la gente me decía así. Pero claro, ustedes es difícil que me llamen así, ¿no? ¿Cuántos no habrán que se llamen así también por acá? Exactamente. Pero igual. A ver.
Bueno, estamos viendo acá la pelea entre Kree y Karate. Toshi en problemas. Qué raro que Toshi no haya escogido a su gente, a la de siempre. Ahora me ha dicho que está jugando con Kim, que ya la sentó a Athena. La sentó y dice, no, ya Athena no. Dice que ya la explotó tanto que ya no más queda ahí. Ya todo el mundo se lo conoce. Claro, y ya ahora quiere jugar con gente. Kim. Claro, sí lo hizo jugar en Nori con esa gente. Sí, pues. Ahorita vemos como... Toshi está ahí presionando a la mujer. Mira cómo le quita la barra de guardia. Ay, le metí yo. Ya. Se la metieron. Prohibido dropear y menos a Toshi. Claro. Este es el estudio. Ah, toma. Ahí va con todo, Toshi. Uy, le meto un ganchazo de dónde, weón. La bicho. Está nervioso, de hecho. ¿Qué dice la gente? ¿Está rajando o está? Ah, fíjate, siempre va así, sí. Haters, los odiadores de siempre. Bien, parte, bien. Claro, cuando iba a Sanori jugaba a los locos, en cambio ahora como que puedo matar el patrón, baja la presión. Hoy día, digamos que has encontrado tu punto de equilibrio. Más o menos, porque siempre a veces juega los suicidas, los presiones. Me gustaba presionar, pero a veces presiona demasiado que me voy muy suicida. Pero ya sí. Te mandabas tanto que la gente me espacio. Pero ahí sí, un poco más tranquilo, joven. Más medido. Es al revés contigo, porque la gente se siente más presionada en torneos, pero para ti es más relajado. Claro. Eso es lo que me estás diciendo tú. Ahí está más relajado. Claro, he visto a varios que están palteados. Sí, es que ya tienen tiempo también jugando esto, ya, que pierdan varias veces. Ya, no me digas, pero... No, está bien. No estoy lanzando ninguna indirecta ni nada de eso. Está bien. ¿Te puedes creer que yo cuando te vi, cuando íbamos a jugar los dos, te dije que ya perdí? ¿Eh? Hasta acá llegué, el loser, la arena. A ver, dilo de nuevo. No, pero de lo más. Una vez nomás dijiste. Pero, claro, como tú dices, fue tranquilo. Ay, David Chase, tenía para meterle todo el combo y no le haces. Uy, ahora... Pues si se viene con todo, weón, cuidado. ¡Uy, qué miedo! Cuatro barras cargadas. Ay, ya se volteó. Ay, Tontamente David Chase pierde la pelea. Tontamente. Ya tenía todo hecho. Tenía que hacer solamente un gancho. Y él, tonto, hace... Rueda y le cae el golpecito de queso. Ay, David Chase. ¿Cuánto van? ¿2-0? 2-0. Creo que también le ha salido de chipazo este... Me parece. Sí, a veces se manda con lucidez y lo peor de todo es que le liga. Sí. Como dicen, la suerte de... No, no, no. Punto suspensivo. Hay que saber de cuándo suicidarse también. Un momento que ya estás cubriéndote mucho y el otro no se lo espera. David, a ver, acá torneos locales, de ahí se va a ver, ya veremos dónde se hace el siguiente torneo. Ahorita no, vamos a ver un tema, creo que vamos a agarrar el tema de liga, no sé si querrá la gente, vamos a consultar esta semana. Ya no el de doble eliminación. Estaba pensando hacer un torneo de liga, pero bueno, o sea, una liga, todos contra todos, algo así, para ver quién es el mejor durante tantas fechas. Es largazo, pues. Y para hacerlo interesante, pedir inscripción. Claro, y el que gana se lleva el pozo. Y no sería una inscripción. O sea, por puntos sería algo así. Por puntos, claro, ahí está, por mechas, así. Ahí ya está. Más o menos ya voy a mandar la idea de esta semana. Ahí sí nos apunta igual, la de hecho. Chévere. Ahí va. Bien, parte de la bicho, ¿eh? ¿Quién queda en top? ¿Están jugando la final?
Ahí va David Trek, no se lo bajaron al, al payasito. Se puede voltear ahorita, así de la nada. Bueno, sí, tranquilazo, lo voltea como si la wea. Pero ya depende de David. Tiene dos personajes más. Para no se desesperen, ¿no? Mira, mira cómo entra Toshi, patita abajo. Ya busca una. Ya, joder, claro, tienes que asegurar, ¿eh? Con Toshi simplemente asegura. Claro. No importa, no, no guardas nada, no guardas nada. Mira, 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 cómo se acerca. Mira, míralo, mira, qué mañoso. Qué mañoso. A jugar. Ahí va. Ah, de nuevo. Poder y Neo Max. ¿Mata? Ese es la, el Neo Max que quita más en todo KOFXIII. O sea, es el que quita más. Todo, todas las combinaciones terminan. Mejor dicho, sería que tiene, que tiene menos reducción de daño. Ah, sí, menos reducción de daño. Ya, si el bicho le pierde esta, ya se despide el torneo. Y queda como ganador absoluto que le da a Toshi. Ganchos y más ganchos. Bolas y más bolas. Ah, le mete un golpe pesado. No, así no vas a entrar. Así tampoco vas a entrar. Tienes que pensar para jugar la Toshi. Ahí la agarradita de aquí. Mira, mira cómo lo mide. Mira ya. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahora sí! Punto para David Chek. Vamos, David Chek. Solo faltan 5 para ganar 5 nada más. Todavía se puede, todavía se puede. Vamos, vamos, vamos. ¿Y qué fue con Aurelio? ¿No pudo venir? No se sabe nada de él hace tiempo ya. Ah, se lo está perdido. Ese fue el grupo. Saludos para Calamidad. Se acerca a 7. Bueno, ahí van. Ahí van los muchachos. Ahí va. Ocho. Claro, con el kick. Con el kick. Super. Ya con esto demuestra el Toshi que ya simplemente ya se quiere llevar el monitor. Ya, una vez. Ya. Si de una vez, hermano, dame el monitor. Y lo presiona. David Shrey. David Shrey cae. También esa presión que manda es bien jodida de parte de Toshi. Mira, la agarra. No. Puño abajo, chao. No la quiere hacer larga. Al toque nomás. Entra karate. La primera vez en mi vida que veo que falla de contra. Un karate. Ahí van. Entra David, no. Uy. No se regala. Toshi, aplicando castigo. Corren el kick, claro. Y super, claro. Se repite lo mismo, ya hace una pelea atrás. Va. ¡Ah! Le mete, qué rico. Trombo el gol. Ya, ahora. Por la espalda. Se la sabía Toshi, se paró normal. No le cayó. Gana karate con poca vida ya. Mucho daño le causó Kim. Entra Kim Kawa. Ahí
Chitop, ya, esto va. ¡Oh, la bicho, perdiste otra oportunidad! Ya ahora sí, le aplica el combo. Ahí va, fue. ¿Qué pasó, gancho, hermano? ¿Qué pasó? Ahora sí, ya. De nuevo. ¡No, de nuevo tropea! Roshi, ¡ah! Y el trombo. Ya van tres. No, eso no. No, eso no. No, eso no se hace. Ay, ay, ay. Nuestro amigo Bicho es completamente fuera de ciclo. Debió haber ganado la pelea, pero bueno. Match point para Toshi nuevamente. A una pelea de ganar. Ya, ahí va, le aplica el combo. Pa, pa abajo, para arriba. Pa. Toma. Toma más. Toma. No más. 250 de daño. Le queda 150 a David Shred. Parece que todavía se acabó. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se acabó? Se acabó. Gana Toshi el torneo. Gana Toshi el torneo. Marco Alvarado ha demostrado. Ese es un tema aparte. Mira, yo puedo dar fe de que este chico juega conmigo en el centro comercial Arenales bastante. Su nivel era normal, era bueno porque juega de una manera distinta a lo que normalmente se está viendo acá en la movida cofera acá en Perú, pero no, nunca sobresalía. Él comenzó a ir seguido también a ATX y de vez en cuando retaba a la gente, pero siempre se mantenía al lado. Ya cuando ATX cierra, en Arenales yo dejo de ir y él comienza a ir a Nori, a donde juega la gente como Toshi, como Tony Malvinas. Y ahí ha comenzado a mejorar bastante. Y la mayor prueba de eso es que, mira, ya está en el top 4. Sí, pues había estado en, creo que en semifinal de Losers. No, claro, está a punto de llegar a la semifinal de Losers. Es una prueba fehaciente de que el que persevera triunfa. Sí, y bueno, está llegando a un buen lugar. Está asegurando un buen cupo, una buena plaza para ese torneo nacional de lo que es el Ragnarok, para buscar ser campeón Ragnarok 2014. Ahí otra cosa, ponte, su equipo es el Psycho Team, cosa que es bien raro, o sea, que una persona use el equipo completo de uno de los equipos que sale en el juego, y lo usa de una manera, digamos, media a la defensiva, pero sabe hacer combo, eso es lo bueno. Claro, lo que se ve ahora es que es muy raro ver todo el equipo Psycho. ¿Por qué? Porque Athena es low tier. Claro. Low tier y a Ching, bueno, Ching se está considerando con casi un top tier. Y Kensu es un medium tier, pero que es muy, muy, muy dañino cuando mete ese gancho ex. Hace mucho daño. Y cuando completa el combo, el Neo Max es el que quita más en todo el top 3 de todos los personajes. Mira, ponte una forma de ver cómo juega este chico, si uno lo compara, la forma de jugar de Toshi con la forma de jugar de él son estilos totalmente distintos, porque su Kensou de este chico, Marco, es más combero, trata de entrarle más por abajo, te sonea un poco, pero en cambio Toshi es más a la reacción, gancho, es más al choque, ¿no? Muy cierto eso. Saludos para el maestro Yanemba, más conocido. Maestro Yanemba. Lo conoció como Chelier. Chelier Homero Simpson. Mono blanco del KOF. Bueno, estamos viendo ahorita cómo juega Toshi con David Shrek. APD. Bueno, más acá a la pelea. David Shrek viene de jugar bastante. Bueno, claro, viene de Winners, viene ganando de una forma segura. Él fue el que me mandó a loser. La pelea estuvo reñida, entretenida. Se lo ve que está seguro David. Y esperemos a ver qué sale pues de acá contra Toshi, ¿no? Ojalá que los nervios no le fallen. Pero parece que Toshi está. ¡Oh! ¡Qué bonito! Ese Toshi es un Toshi que nunca había visto, el combero. Ya ese Toshi ha mejorado a Yori de una manera
sobresaliente. Ya no es el mismo de antes. Ahora se le ve hacer combos medio raros, pero son combos al fin. Sí, claro. Y pucha, su estilo de pelea cada día mejora más. Sí, cada día parece que se nos aleja. Sí, pues es lo triste, pero... Yo pienso que Toshi debió haber estado en este nivel hace tiempo, porque lo que pasa es que yo sentía de que nunca practicaba los combos. Pues es lo único que le faltaba, o sea, reacción tenía, juega bien, tiene un spacing de contra bueno, pero lo único que le faltaba eran los combos. Y parece que ahora ya ha practicado y le está saliendo todo. Cierto, es muy cierto eso. Bueno, segunda pelea, Toshi va ganando uno arriba. De cada 10 una vez, claro. Saludos para el Lalo 2489, que le manda un saludo, un abrazo fraterno a nuestro amigo Tito Porras, el hombre Lalo desde Arequipa. Y empieza la pelea ahí. Vemos ahí cómo David Shrek trata de acercarse a Toshi, pero Toshi no lo deja. Le mete los requitos el payasito. Al rico Duolón. De su Duolón también tiene un estilo bien distinto a otros Duolones con los que ha jugado, ¿no? Duolón de Giancarlo, de David Shrek, que diga, digamos, se trata de mantener el spacing bien marcado. ¡Ah! Le mete poder. No le engañó, era para que le engañe, porque... Ahí va. No le cae la taba por abajo. Toshi acorralando, no se puede escapar, David Shrek le cayó la bola entera. Bueno, el match es difícil contra Atena, un Duolón por la bola, un medio jodido. Sí, pues, un personaje que no tiene bola, difícil de salir de ahí. Bueno, ahí entra Karate, le hacen counter. David Shrek en problemas, acorralado nuevamente, Toshi presionando, le mete ganchazo, suicida. Oye, ¿qué fue eso? Ahí, ganchazo. De nuevo, gancho, bola, poder, chicho. Patada abajo. Se regaló, Pues yo pensé que no le iba a caer. ¿Street Fighter ya terminó? Sí, ya terminó todo ya. El ganador en Marvel es Krigi. En Street Fighter, Krigi. En KOF no lo va a hacer Krigi, no. Ahí va David Shrek, gancho, bola, patadita, lo agarra, no le combina. Dropea feo el combo, ahí va, no. El señor es sólido, le mete en gancho, patada abajo, no cae. Se miden, saca la wincha, poder, super claro. Lo mata, a ver, sí lo mata. No lo mata, puñetazo. A la arriesgada. Ahí van. Lo agarra. Le combina. No le cae la voladita. Ahí lo agarra Toshi. No. Le engañó. Bien poder. Reparte de David Shrek. Que no se quiere ir todavía. David Shrek ya creo que está. Ya despertó, ¿no? Parece. Que no se despede. Acá que tiene que despertarse Toshi, no tú. No, ya está cayendo su juego de Toshi. Mira cómo aguanta. Ahí poder. No. Era claro, voladita, era con patada. Patada abajo de un frame. Patada abajo de un frame, puta, que era abusivo esa vaina. Al toque, abajo. El frame todavía lo puedes cortar, resaltando. Y lo peor es que lo puedes cortar. Muy cierto. Entra final round. Match point para Toshi. Ahí va. Ahí van las pataditas. No lo deja entrar. No, se la asegura. Si le agarra la patadita, se mana. Le entró, qué cochino. No. ¿Cuánto le quitó? Mira, esa vaina quita la mitad. ¿Qué fue? Cara, Toshi. Mira un camión, le atropelló a Johnny. ¿Qué fue? ¡Qué bestia, huevón! Toshi nunca hay que confiarse
Sind bald gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Stahnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow. Und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Burgdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steigers war ein Befehl! Wer schickt Sie? Das hier ist Wagen! Sie mein Befehl zu Ihrem Seiten! So weit ist das also gekommen. Der Militär hat mich verlogen. Jeder hat mich verlogen, sogar die SS. Die gesamte Generalität ist in zwei durch ein Haufen niederträchtiger, treuloser Feiglinge. Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbringen... Nicht als Feiglinge, Verräter, Versager. Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich. Die Generalität ist das Geschmeiß des deutschen Volkes. Sie ist ohne Ehre. Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält. Jahrelang hat das Militär meine Aktionen nur behindert. Es hat mich jeden nur als Widerstand in den Weg gelegt. Ich hätte gut daran getan, von Jahren alle höheren Offiziere registrieren zu lassen, wie Stalin. Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert. Verräter! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden. Es wurde ein ungeheurer Verrat geübt am deutschen Volke. Aber alle diese Verräter werden bezahlen. Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen. Sie werden das saufen in ihrem eigenen Blut. Bitte gerne. Jetzt beruhig dich doch. Meine Befehle sind in den Wind gesprochen. Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen. Es ist aus. Der Krieg ist verloren. Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, irren Sie sich gewaltig. Eher jage ich mir eine Kugel durch den Kopf. Tun Sie, was Sie wollen.